Hola, 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 soy XXX, y bueno, os traigo otro juego indie. En este caso no es ni un juego, es un prototipo, como estáis leyendo. Path of Shadows, el camino de las sombras. Es un juego hecho por españoles, que no está en español, subtitulado sí, pero el juego, bueno, el juego es prototipo, ¿no? Que es prototipo. Este prototipo consiste en tres niveles, y bueno, vamos a verlo. Como vemos, estéticamente es precioso, la música brutal. Utiliza la técnica de cel shading. Estilo. A mí me encanta estéticamente, la verdad. Eso es un juego de ninjas de Sihiro. Dicen que vayamos hacia allí. ¿Qué querrá decir no es el pajarito? Vale, no es un pájaro, es una mujer. Me suena de algo, ah, la de atrás. Somos un samba. Podemos controlar las sombras, de ahí el camino de las sombras. El título tiene mucho sentido. Teóricamente nos acaba de decir que la parte de atrás es la HUD que tenemos. Va. Nos indica el poder que tenemos. Ah, mira, apuntar con. Ah, no, con el otro. Ahora ahí apuntamos. Teleport con espacio. Vale. Aquí en sombra recuperamos el poder. En caso de luz, la liamos parda. Vamos para allá. Ay, no. Dios, Dios. Bueno, no. Tenemos poderes para crear sombras. Y que le jodan a la física. ¡Buah, qué musicote, loco! Tengo que ver si está la banda sonora. Si pulsamos los dos, creamos una sombra. Que parece temporal si se va haciendo chiquitita. Bueno, tiene una pinta, ¿no? Creo que no va a ser gratuito, que el prototipo es gratis, podéis descargarlo, porque es un prototipo. Pero no creo que este juego sea gratis, con lo que ya vea. Para matar, con el clic normal. ¡Ya! ¡Yeah! Falta un poco más de gore. Muy buena. Esconde el cuerpo. Bajo cuerpo, corre. A ver. Apunto, hago así. Y se lo traga mi sombra. Y ya nadie la ha visto. Vamos a recargar poder. Me gusta, me gusta. Perfecto. Y podemos correr. Estoy jugando con los gráficos al máximo. Cuerpo físico que le jodan. Me van a ver, ¿no? Visión sombra, ahí tenemos un malo. Vamos a intentar cargarnos a este sin que nos vea. ¿Qué quiere decir eso? Vale, no nos ven y. ¡Oh, yeah! ¡Wow! O sea, si nos cargamos en la sombra directamente desaparecen y se los tragamos. Me gusta. Vale. ¿Por dónde lo tenemos? Por ahí tenemos. Vamos a intentar teletransportarnos ahí. Hop. Uy. Vale. Parece que dentro de la casa no podemos ir. No, no tiene pita. Por aquí menos luz, quizás. Buah, es la misma. Bueno, pero tenemos una sombra para teletransportarnos. Vale, está muy lejos, dice. Ahora. Bueno, vamos corriendo por aquí y ya está. ¿Dónde está el tío que? Ahí está.
Ahora sí, ahí sí, ¿no? Decoy. No sé qué es decoy. Hace ruido. ¡Ve! Dice que ha oído algo. Viene con una linterna. Me cago en su puta madre. Tengo que esperar a que se vaya o hacer una sombra debajo suya, quizás. Ah, no me deja hacer sombras si hay luz. ¡Wow! Bueno, habéis notado un corte. ¿Por qué será? ¿Porque el juego craseado? ¡Sí! Se nota que estamos ante un juego que no... que es un prototipo, que no es un juego, de hecho. Y me ha craseado, así que, bueno. No he tenido que volver hasta aquí a hacer todo lo que hemos hecho, pero... voy a intentar no cargármela ahora, ya que tiene luces. Me va a dar por culo. Voy a ver si ya dando un rodeo le puedo esquivar. Y listo, ¿sabes? Y ya está, ¿sabes? Nada con el sabe, ¿sabes? Aquí soy un puto ninja. Vamos a hacer habilidades ninja ignorando a los enemigos. Vale, vemos a otro tío. Me mola, ¿eh? Me mola mucho el juego. Creí que va a ser más aburrido porque vi que era como de sigilo y eso. Y digo yo, me voy a aburrir. Me gustaría teletransportarme ahí. O lo que me va. Me ha visto. Le ha cagado, ¿no? Te matan de un golpe. No jodas, desde aquí. Bueno, lo dicho. ¿Dónde estoy? What the fuck? No jodas, desde aquí. Madre mía. Bueno, pues lo dicho, he tenido que volver hasta aquí. A ver si no me clasea más, son tres niveles. Oh, ahí no le he llamado. Así que tampoco puede durar mucho. Soy ninja, nadie me ve. Y este no sé cómo hacerlo, loco. No tengo ni idea. Es que no sé muy bien qué distancia funciona esto y cuál no. Oh, 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 fucking yeah. Ah, hay distintas ejecuciones, mola. Yeah, no me viste, si parece que aquí terminamos el primer nivel, puede ser. No sé, pero aquí hay mucha luz, me van a dar por culo. Corre. ¡Ay, no baja el poder! Venga, tú que falso, si hay una luz que me está cegando hasta a mí. Hostia puta. O sea, parece que morí en la guerra. Y luchaba por la diosa o quien sea, la chica esta que me habla. Bueno, parece que este es el primer nivel. Buah, la música. Madre mía. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Esto es lo que me imagino que será el segundo nivel y ya continúo en otro vídeo porque nos acercamos a los 10 minutos y quiero hacer vídeos de menos de 10 minutos para que sean rapiditos de ver y rapiditos de disfrutar. Así que bueno, voy a seguir y voy a subir los 3 niveles de este juego. Dios, que la música me está dando un orgasmo. Porque tiene muy buena pinta. Así que hasta el siguiente vídeo.